manos y darnos la mano. Todos estamos haciendo Perú, empezamos a dar ejemplo. Todos estamos haciendo Perú, lo educamos con conciencia y lo que tenemos damos. Regalamos en Navidad, regalamos en los cumpleaños, en el Día de la Madre, en el Día del Padre y en otras ocasiones y en fiestas patrias, Marugenia. Tenemos que dar un regalo al Perú. ¿Tú qué le vas a regalar al Perú? Pasar juntos con mi familia y descuidar mucho a mi familia por el trabajo y es la realidad. Mira, tú por el trabajo pasabas poco tiempo con la familia. Exacto, no lo tengo aquí en Cajamarca, le tengo en otro lugar. O sea que te vas a dar un tiempito para viajar y estar con ellos. Posiblemente que sí. Por supuesto, porque la familia es muy importante y en estas fiestas patrias además hay que celebrar en familia. Exacto, sí. Sí, claro que sí. Me acompañan Pierina y Marisol, representando el día de hoy el grupo DC con dos empresas. Por un lado Copeinga, por el otro lado Camposol. Empiezo contigo, Marisol. Hace unas semanas estuvimos en Camposol, vimos ya un poco del trabajo que hacían en responsabilidad social, pero tienen varios proyectos. Sí, bueno, tenemos varios proyectos, tanto en comunidad, medio ambiente y colaboradores. Bueno, en esta oportunidad te voy a hablar un poco del trabajo que hacemos con los jóvenes de la comunidad. Tenemos un proyecto, bueno, dos proyectos empresariales, uno que es la lavandería. Manos Solidarias se ha creado una empresa con estos jóvenes para dar servicio a la comunidad y a nosotros mismos como empresa. Y una panadería que está pronto a inaugurarse, Dios mediante, en 20 días ya debemos estar inaugurándola. También pertenece a esta asociación de jóvenes y bueno, va a dar servicio y trabajo a mucha gente en la zona, ¿no? Y Copeinga, por supuesto, también trabaja con jóvenes. Pierina, cuéntame tu proyecto, porque tu proyecto también es súper interesante. Sí, claro, nosotros trabajamos sobre todo con jóvenes de cuarto y quinto de media. Tenemos una alianza con el IPES, ellos a su vez tienen una alianza con el Ministerio de Educación y el Ministerio del Ambiente. Y el principal objetivo es convocar a jóvenes de cuarto y quinto de media, de colegios menos favorecidos, y poder desarrollar habilidades de gerenciamiento y negocio que vayan de la línea, no solo con el tema ecológico y ambiental, sino que vaya también con la currícula del Estado, ¿no? Es por eso la alianza con ambos ministerios. En Camposol y Copeinca estamos haciendo Perú. Cuando una empresa se compromete con el cuidado del medio ambiente, preservamos nuestras riquezas, conservamos nuestros paisajes y construimos un mejor país. En la siguiente nota veamos a la agroindustria trabajando con responsabilidad social. El uso racional de los recursos naturales, la preservación de los ecosistemas y la reducción de la presencia de plagas son solo algunas de las iniciativas de una empresa comprometida con el cuidado del medio ambiente. Desde el distrito de Chau, en la provincia de Virú, La Libertad, trabajamos con responsabilidad social en un hermoso paisaje. Y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando. Lizeth, llegamos a Nuevo Chau y el día de hoy nos vamos a hablar sobre el Plan Integral de Conservación, una iniciativa muy importante porque justamente lo que busca es la preservación de muchas especies en la zona, de los ecosistemas, de la flora, de la fauna que tenemos acá. Sí, efectivamente. El Plan de Conservación de Camposol tiene aproximadamente más de 4 años, ya finalmente lo consolidamos hace 2. Y básicamente es eso, ¿no? Cuando se habla de agroindustria, hablamos de un monocultivo, de un cultivo en explotación, pero hemos tratado de integrar muchas pautas, ¿no? Arborizaciones, siembra de arbustos como higuerilla, crotalaria, girasol, y el fin es preservar fauna benéfica muy pequeña, aves, reptiles, y preservar esa fauna que es nativa de la zona, ¿no? Todos estos cuidados, iniciativas, lo que hacen es que tengamos mejores insumos, mejores cultivos. Claro, efectivamente, al tener todo un manejo natural, tú no tendrías por qué recurrir a un pesticida, porque básicamente se da un equilibrio entre la naturaleza, y la naturaleza siempre te da los recursos que tú vas a usar. Y al mal pago lo sepulta en los bosques del olvido. Y
Bueno, Lizeth, y Camposol tiene 13 fundos, y tú me contás que aproximadamente en cada fundo hay de 3 a 7 zonas ecológicas. ¿Pero qué son las zonas ecológicas? ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, las zonas ecológicas básicamente son zonas de vida. Simplemente así, le decimos zonas de vida porque son zonas de bosques, zonas de cerros que tienen nidos naturales, nidos de lechuza, nidos de golondrinas. Tenemos una huaca acá en Mar Verde, en el fondo Mar Verde donde estamos ahora. Las iniciativas que tienen van acompañadas de que el trabajador también las conoce, también cuida el medio ambiente. Sí, efectivamente, todo el personal que ingresa a Camposol debe recibir esa capacitación. Y en ese momento, estos mosquitos que me están comiendo, ¿en algún momento van a desaparecer de la zona ecológica? No. ¿Nunca? Pues no. Ya, muy bien. Más mosquitos tengamos. Vamos rápido. Luego de un recorrido por los cultivos de Camposol, Lizeth, llegamos ya a este laboratorio para tocar un poco lo que es el segundo tema, que es el manejo integrado de plagas. Sí, efectivamente. Acá en el laboratorio, este es un centro de producción masivo de insectos benéficos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros trabajamos con enemigos naturales de las plagas. Se multiplican, de una forma se masifican sobre la plaga misma y posteriormente lo usamos en campo. ¿Ya? Ese es un trabajo que estamos haciendo más de 6 años, y en este laboratorio se crían varios insectos benéficos y entomopatógenos como el que estás viendo ahorita en la mesa, ¿no? Este es una... Y con esos insectos benéficos, digamos, se puede reducir justamente el uso de pesticidas. Claro, es una acción natural, es un organismo que está en campo de forma nativa. Muchas veces lo conseguimos y no nos damos cuenta, pero la idea de ser muy observadores, lo detectas, lo multiplicas, lo pruebas y ya lo masificas en campo. Eso te va, de hecho va a ser una disminución de pesticidas a largo plazo, porque a medida que vas usando benéficos en una plaga puedes usar hasta 2 y 3, tú puedes reducir el uso de pesticidas. Todos los días, de lunes a viernes, Elvira llega al trabajo y se encuentra con esto. Ah, Elvira, por eso te admiro tanto. Elvira, cuéntame, ¿qué es lo que haces? En principio, ¿qué son los nemátodos? Porque eso te encargas tú. Los nemátodos son pequeños gusanos, ¿no? Los pueden observar. Son pequeños gusanos que dentro tienen la bacteria, el Photoractus luminensis. Esta bacteria es capaz de matar a cualquier plaga en 48 horas. O sea, ese gusano que a mí no me gusta, que no lo quiero ver, es bueno. Es muy bueno, ¿no? Yo estoy haciendo Perú. Me he encontrado con Carlos, que me ha traído un presente. ¿Qué será? ¿Palomitas de maíz? Parece, ¿no? ¿Qué te molesta? Recién nos conocemos y ya me está dando un regalo el chico. Creo que te vas a confundir, ¿eh? Una cosa de amistad. ¿Qué es esto? Hay un anillo ahí adentro. No, esto de acá son este... ¿Qué son? La presentación de que viene un sobre donde traemos este un insecto benéfico, un predator. ¡Me regaló un insecto! ¿Un predator? ¿Un predator? ¿Qué es lo que hace el predator? Es Crisopel, su nombre es científico, es Crisopela carnea. Bueno, este se encarga de predatar, nos ayuda en controlar las plagas que ¿ya? tenemos aquí en cítrico, tanto como pulgones, Pilium mixtis. En el laboratorio vimos el trabajo que se hace con los insectos beneficiosos, Jorge, pero el trabajo continúa acá en el campo también, por supuesto. Así es, una vez que todos los materiales, los insumos son proporcionados a campo, nosotros ya nos encargamos pues de liberarlos acá en cada uno de los cultivos, de acuerdo a su necesidad. Ahora, tú me contabas, en cuanto a las acciones que se hacen, hay 3 tipos de trampas distintos. Sí, en el caso de este cultivo específico, la mandarina, tenemos trampas de luz, trampas de melaza y trampas para mosca de la fruta. Ahora, en cuanto a sanidad en general, digamos, justamente porque Camposol no tiene solamente este tipo de cultivos, es necesario siempre tener muchas herramientas, ¿no? Que peleen, que combatan las plagas. Exacto, eso es una parte del manejo. En los otros cultivos, pues ya se ha implementado el tema de hongos benéficos,
y biocontroladores, como son insectos, y los insectos benéficos, que tenemos ácaros, predadores, las crisopas, que se alimentan de las plagas. Y eso ayuda a reducir el uso de agroquímicos principalmente. Bueno, y aquí a nuestro lado, Jorge, tenemos una trampa de luz y de melaza, me contabas. Así es, Mirta. Esta es una trampa de 2 pisos de melaza para captura de lepidópteros. Y ese panel que tú ves ahí con esa luz es para captura de prodiplosis, que es una plaga que nos afecta a los brotes acá en el cultivo de mandarina. Y otra de las plagas que me contabas está en la zona, por supuesto, es la mosca de la fruta, que la hemos visto ya en otros reportajes, que así es terrible, ¿no? Así es, la mosca de la fruta pues es la principal plaga acá, es la que te puede limitar la exportación porque es cuarentenaria. Y bueno, nosotros tenemos implementado pues un sinnúmero de trampas atrayentes alimenticias para controlar esta plaga, ¿no? Que está presente pues en el valle y acá en el mundo también. En Camposol estamos haciendo Perú. El cuidado del medio ambiente es uno de los principales pilares de la responsabilidad social empresarial, pues permite la conservación de nuestros recursos, la preservación del paisaje y que miles de peruanos entiendan que el cuidado de la naturaleza es una forma de estar haciendo Perú. ¿Y tú? ¿Estás haciendo Perú? Visítanos en www.haciendoperú.com.pe y cuéntanos, ¿qué estás haciendo? Haciendo Perú. Honrados, todos estamos haciendo Perú.